Tú lo tienes que hacer en 2 octavas. Así que en esa parte yo creo que es mejor que uno utilice las dos manos. Esto prácticamente va en toda la canción. That we've seen the back of another black day. Ahí dijimos que el segundo verso es igual. De I look to you hasta otra vez tonight en el segundo verso y ya el último. Take me in your arms, forgetting all I couldn't do to the black celebre. Y ahí ya. Lo mismo y lo mismo hasta el final que termina en re. Tonight. Y en todo caso, si no llega a uno a encontrar el sonido agudísimo, que es uno de los sonidos más chidos, yo encontré uno que tiene como reverb, como eco. Uno celeste, porque pues era el que más se parecía.
Y se dedicó por sí solo y es un do. Let's have a black celebration. Un, dos, tres. Let's have a black celebration. Un, dos, tres. To celebrate the fact that we've seen of another. Octavas. Esta parte va también en el coro, va en la parte de I look to you, how you carry on, when all the hope is gone, can you see your optimistic eyes seem like paradise into someone like me. I want to take you. Y cuando va la parte final, es... Bueno, cuando va la parte final es... Black Celebration. Celebration. Black Celebration. Eso va en lo de en el segundo verso que es I look to you, después del solo de Alan, I look to you in your strong belief. May I wonder if tonight console.
Vision, eso. Yo recomiendo que busques en internet los sonidos de Alan Wilder para que tú puedas tocarlos en tu sintetizador y no tengas problema en andar buscando cuál sonido es más parecido.